más información fascinante para ti. Este es un buen sitio para instalar el campamento base. Esto es una senda, señor Ludlow. Si quiere que le organice esta acampada, aquí mando yo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Dieter, pásate al asiento móvil, te estás acercando. Ese del cuerno rojo, el del tupé de Elvis. Vaya juguetitos que tienen. Sencillamente, InGen busca un número limitado de socios para sufragar los costes de expansión. La gente no recorre medio mundo para visitar un zoológico. Hay que llevárselo hasta ellos. El señor Hammond lo sabía. Antes de soñar con una isla, comenzó a construir un anfiteatro. Y San Diego es el marco perfecto. Podría estar completado y recibir visitantes en menos de un mes. Quieren llevarse los animales de aquí, a tierra firme. Creo que debo deciros algo. Hammond me dijo que ellos podían venir y mandó un segundo plan. ¿Qué segundo plan? A mí. ¿Sigue mareado? ¿Cuántos sedantes se utilizó en la captura? Pensaba que era un estegosaurio. Tengo muy mala percepción de la profundidad. ¿Quiénes sois? No pueden estar aquí. ¡A por ellos! Ver algo al otro lado de la valla. ¿Puedes mover el foco? Sí, no soy idiota. Creo que sé cómo mover un foco. Es básicamente lo único que hago en todo el día. Oye, ¿vas a mover el foco algún día o no? Pues no lo sé. Bueno, supongo que si hay que hacerlo, lo haré. Seguro que alguien puede decirme un buen motivo. ¡Madre mía! ¿Qué clase de pregunta es esa? Como si yo fuera adivino. ¿Quién ha soltado el paquicefalosaurio?
Narices. No debería haber nadie en la isla. ¡Capturadlos! ¡Venga! ¡El grandesaurio ha escapado! Tío, apréndete los nombres ya. De algunas de las atracciones que hemos pensado para el parque. Para empezar, tendremos una zona de contacto con paquicefalosaurios.
Es cierto que estos dinosaurios en concreto tienen el hábito de dar cabezazos a todo lo que se mueve. Pero las cabras hacen lo mismo y a nadie parece intentarlo. Otro plan es usar brachiosaurios como toboganes gracias a sus largos cuellos. Como son herbívoros, es muy improbable que se coman a los visitantes. Creemos que perderemos a uno, quizá a dos de cada mil, lo que entra dentro de nuestros márgenes de seguridad. Especialmente rentable será el lanzamiento de aros a Triceratops, una variante de la atracción de feria clásica, con la dificultad añadida de que los participantes tendrán que acertar a un objetivo en movimiento, apuesto a que esta no será de oro. Podríamos decir que está vivito y coleando. Tiene una pata rota. Al coche, que no nos oigan. Has perdido la cabeza. ¿Tienes idea de lo que haces? Vamos, abre la puerta. Estás loco. Está muy furiosa. Ya tienes para un capítulo de tu libro. ¡Agarraos a algo! ¡Agarrémonos! ¡Tres hamburguesas dobles con queso! ¡La mía sin cebolla! ¡Y una manzana al horno! ¡Tu velocidad de ascenso! ¡Ah!
¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? Nuestro equipo de comunicaciones ha sido destruido. Lárgate. Estamos todos atrapados. Lo estamos todos. Y gracias a ustedes. Al menos venimos preparados. Hay una central de comunicaciones aquí, cerca del centro de operaciones. Si llegamos allí, podremos enviar un mensaje.